El año pasado la presidencia la tuvo Manuel de Codes y entonces pues hemos estado muy coordinados, entonces realmente, o sea, cambian las personas pero un poco la estrategia prácticamente se mantiene igual. Y entonces, bueno, pues bien, la, front, la verdad es que con ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues se hacen proyectos que son pues muy bonitos, que llenan bastante, tanto en el ámbito solidario como en el ámbito cultural y tanto en el ámbito, digamos, de la sociedad más cercana de Zaragoza, como en el ámbito de proyectos internacionales en países pues, muy necesitados o, o en vías de desarrollo en alguno de los proyectos que trabajamos. Vamos a trabajar en varias líneas. Por un lado, los proyectos internacionales, que eso nos los dejamos. Entonces, como proyectos internacionales importantes, tenemos todo el tema de la vacunación contra la poliomielitis, que aunque aquí en España es una enfermedad que está erradicada, se está trabajando mucho en los focos donde todavía, en los países donde todavía tenemos casos. Sobre todo en, en Pakistán y en, en India y en algún país africano que haya un pequeño brote. Bueno, en el plano nacional seguimos trabajando con los intercambios de juventud, que esto es una cosa de, de las cosas bonitas que hacemos, que es que cogemos a niños de aquí de Zaragoza o de Aragón y se les manda un año en el intercambio largo a estudiar a Estados Unidos o Alemania o Inglaterra o a India, que mandamos hace poco a uno, a Sudáfrica o Australia, y entonces, pues a cambio estas familias reciben también a otras otras niños, pues extranjeros, y entonces se hacen ahí pues unos intercambios súper interesantes. Pues mira, a mí me hace mucha ilusión el tema, de, o sea, el tema de, de, la cena solidaria y eso que no tenemos este año todavía definido quién va, cuál va a ser, digamos, la, la asociación. Tiene que ser de aquí de Zaragoza, de acuerdo, de Zaragoza del entorno cercano, eh. O sea, Vamos, de la provincia de Zaragoza, lo que nosotros queremos que sea. Entonces estamos ahora, pues tenemos varias alternativas y entonces vamos a decidir un poco quién. entonces este es un proyecto que nos hace ilusión porque ya te digo que lo queremos subir, subir de escala. Y ¿no? eh, entonces, bueno, pues también aprovechar este, este acto para dar a conocer el club y todo ese talento joven con ganas que hay en Zaragoza, pues intentar que, pues eso, que alguien pues aporte ideas y tal.